Bueno, mi gente, se viene una batalla complicadísima, porque yo voy con un Potara, el segundo, y el Team CPU va con 5. Cosas de Ejem, a.k.a. de Ejem Master, que me quiere mucho. Como la trucha al trucho. Como la India al Mafia. Como el Mafia a la India. Pues nada, estamos en la ISO Halloween de Nexus Z y Dani AD. Barras de vida adaptativas, mínimo 5, máximo 22. Dificultad aumentada. Y diferencia de poder gigante. Y lo dicho, gente, 5 potaras para el Team CPU y uno para mí, que es el segundo. Ganaré cuando lo sé, pero si gano el Team CPU va a salir humillado. El primero para mi equipo. ¿Quién será? Normal, no sé. ¿Por qué empiezo fatal siempre en esta ISO, tío? ¿Empiezo con Blacks o con Dorados? De la raza de Freezer. ¡Ey! El segundo y más importante para mi equipo, porque lleva Potaras, gracias a Maxi SC. Personalizado uno, conocí. ¡Chusta, tío! Es que es una basura, tío. Son basurientos, tío. Majin Omega Shenron. 7 barras de vida, tío. ¿Esto qué es, tío? El tercero para mi equipo, normal conocí. Este me salió en una batalla pasada con esta ISO y perdí. Espero que no sea igual, porque entonces el débil ángel Goku Zombie Super Saiyajin sí que trae el carré de la vida, pero en el team donde sale, y sale en mi team, así que esto no lo puedo decir, gente, porque si no, amarillo. Bueno, las letras son amarillas. Tiren rojizo para amortiguar el amarillo. El cuarto para mi equipo. Gracias a Maxi SC. Normal conocí. Mal. Número 13. Mal presagio. Y el quinto y último para mi equipo. Gracias a Maxi SC. Mancuso para mí. Normal conocí. Bueno, no es el Mancuso, pero es el pizzero italiano, gente. El que reparte pizzas marineras con gambas. Y pizzas hawaianas con piña. Doble... ¡Ah! ¡Qué asco! Con lo fácil que es pedir una carbonara, una boloñesa, una barbacoa o una cuatro estaciones, por ejemplo, tío. Y la gente pide esas pizzas malardas, tío. Pues nada, no es el Mancuso, pero es un Gohan, me sirve, ¿eh? 25 barras de vida, debería de tener Potaras este, ojalá. 13... 25, 7 y 6. Pues nada, gente, puntúe en mi team y entiende la CPU en la caja de comentarios y en el chat si esto es un video estreno. Fin. Por cierto, ninguno se transforma más. Fin. A ver el Team CPU. 5 con Potaras. Gracias a Jesús Slaughter y a la constancia de Ejem. El primero para el Team CPU con Potaras. Gracias a Jesús Slaughter. Personalizado uno, conocí. ¡Bien! El segundo con Potaras, gracias a Jesús Slaughter. Personalizado uno, conocí. Bueno, no hay que tener miedo. El tercero con Potaras, gracias a Jesús Slaughter. Personalizado uno, conocí. ¡Bien! Nunca me ha salido Gotenks Niño Ultra Instinto Dominado en aleatorios en esta ISO. No me suena haberlo visto jamás. Más que nada porque esa imagen no me suena de nada. Y yo con esta ISO llevo jugando mucho, pero mucho tiempo. El cuarto para el Team CPU, tanto el personaje como los Potaras, gracias a Jesús Slaughter. Personalizado uno, conocí. Bueno, aún no tengo miedo, vamos bien, gente. Y el quinto y último con Potaras. Y el personaje también, gracias a Jesús Slaughter. Personalizado uno. Justiferio máximo. Con uno, sí. ¡No, otra vez, tío! Lo invoqué yo, tío, diciendo Justiferio máximo. El personaje ya salió antes. Aunque en verdad le gané. Así que cuidado, si le gana una vez, también le puedo ganar otra vez, pero... Mal. Íbamos muy bien, íbamos camino a la victoria. Claro, no pasa nada, no hay que tener miedo. 6 barras de vida, 14, 11, 18 y 28.
No sé si alguno se puede transformar a más. Como mucho a lo mejor Gotenks, aunque lo dudo. Por cierto, el hijo y el padre. No ser coincidencia. Aunque hace falta un Broly por aquí. Pues nada, le damos a fin y jugaremos en... Sí, bonitas batallas siempre son en las islas. Pero antes de comenzar, traguito de agua que voy a dar. Mientras vosotros dejáis un likeazo, un me gusta, manito arriba de toda la vida. Se suscriben a los canales que están en comentarios fijados y ponen este hashtag. Hashtag señor Jotaro, los malignos sienten amor y pasión por usted. Por eso son malignos para disimular su amor. Un hashtag bastante cutre, pero... Es la verdad. Traguito de agua. Me han dicho por ahí que Ejem está grabando una película. Existe La Pasión de Cristo, que es una película. Y Ejem está grabando La Pasión de Jota. Islas 10 sin más preámbulos. ¡Vamos! Y nada, gente, recordar que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos encontrarán el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia, suscribiros y también encontrarán el enlace a mi Instagram, a mi Twitter y a mi grupo de Discord. Síganme por los tres lados. Suscríbanse a este hermoso canal si no lo están, con campanilla para que YouTube os avise de cuando esté en directo suba vídeo. Y os recomiende vídeos antiguos y si quieren apoyar más, al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Háganse miembros si pueden y si quieren. Vale, a ver... Estamos al mismo nivel, pero él tiene pótaras y eso lo hace peligroso, más agresivo. A ver, tengo que ganar yo. Es más fuerte. Los pótaras son pótaras. Que menudo dos basurientos me han salido al principio, tío. Por lo menos no ha salido ningún Black. Que los Blacks aquí están de oferta, tío. Espero que YouTube no lo malinterprete y me fune, tío, por eso. Por Dios, es que no se puede decir nada aquí, gente. No se puede decir nada, por Dios. No se puede decir nada, vale. Ah, sí que hay un Black este, claro. Me va a dar algo, gente, me va a dar algo. Dale ahí. Vamos. Venga, hay que humillar al Team CPU. La Pasión de Jota. ¿Cuántos malignos iréis a ver esa película? La Pasión de Jota. A la cuna. Vale, ahora la cosa ya se complica, ¿eh? Sí, sacamos al zombie del carro de la vida. Le saludamos. ¡Ah! Estaba haciendo el segundo poder. Este personaje es chusta. Este personaje lo suyo es chetarlo manualmente porque para chetarse no se para el tiempo y tarda cacho. Pero claro, si no nos chetamos no tenemos ni evasiones ni nada. Entre este y el pixero italiano, aunque el Team CPU tenga el sensor buffer ese, me sabe mal por The Gem Master, ejem. Porque lo intentó hacer interesante. Y por Jesús Slaughter, pero... Lo llevan chungo tú. A ver. Super Budai Shingan, ¿no? ¿Se creen que tengo miedo acaso? Yo jamás tendré miedo al Team CPU. Jamás. Jamás. Y ahora te lo llevas. ¡Qué maligno! Teletransportación y me lo como. Bueno, me quito mucho. Llegó el momento, gente. Pixero italiano. Hace poco hice un gameplay donde el pixero italiano me repartió bien las pizzas, ¿eh? Bueno, me las repartió mal. Me trajo pizzas basura. Y perdí yo la batalla.
pero en esta ocasión necesito carne, yo también, unos trocitos de carne del Team CPU para humillar. Tiene que al máximo, lo esquiva todo, pero no le va a durar para siempre. Yo también me cheto, ahí. Tírame un poder, tío, si te se quita, ahí. Pero después no te chetes, ¿eh? Super Budai Shinkan. No se ha chetado, pero se ha cargado el ki manualmente. Intocable, tío. Que me está haciendo cansino, ¿eh? Sí, me está haciendo muy cansino. ¡Saluditos! ¡Tú! ¿Cómo petardea el PC, tío? ¡Otra vez! Cómetelo, porfa, y me piro. ¡Oh! ¿Por qué se desvió así de falso? ¿Qué soporta? Lo que hay que soportar, gente. Al final voy a perder la cabeza. ¿Pero qué pasa? Si me llega a enganchar con eso otra vez, me da un telel, ¿eh? A ti. No te lo esquivas. Ahí está. ¡Ve ya, tío! Tanto spameo y tantas boberías. Que después es maligno del Team CPU que osan decir que yo spameo. Me ha quitado un 30% más o menos de la vida de Nexus Z. Hay que tener miedo. Yo tengo el poder putrefacto, gente. Bueno, no lo tengo yo, lo tiene el Goku zombie este. Tengo el poder putrefacto. Oye, es más fuerte de lo que yo pensaba ese Super Buu, ¿eh? Venga, efecto electrizante. Me está cansando mucho. Si queda el Zenzen Booster, que no nos podemos confiar. Estoy cubriendo, ¿eh? Estaba cubriendo, pero bueno. Yo no digo nada. De robo en robo y tiro porque me toca. A lo Itekin. A lo Negreira, ¿sabes? Vamos. Al final el personaje clave del Team CPU va a ser el Super Buu Daishinkan este, tío. El cicloso azul este. Me está tocando las bolas, gente. Me está tocando mucho las bolas. Detrás. A la cuna. ¡Qué cansino, tío! Quietamiento. ¿Ves está el Gogeta zombie que lo estoy menospreciando, tío? Estoy yo muy confiado. Y puedo meter una carpetada, gente increíble. Un carpazo ahí. ¡Tasca! ¡Vamos! Ah, este no es muy fuerte. Muchos zombies, gente, mucha esencia en esta ISO. La verdad es que fue mágico, ¿eh? ¿Cómo se le ocurrió a Nexus Z hacer una ISO de Halloween con tanta esencia, tío? Después Nexus Z no le gustaba que dijeran que esta ISO tuviera esencia. Y que se relacionara el tema de... o el nombre de Tablos con esta ISO. De nuestro señor. Ráfagas. Las ráfagas quitan mucho en esta ISO. Yo no las suelo utilizar. ¡No! Vale, bien. Busqué un choque de donde no se podía sacar un choque casi. Yo sé que eso al Team CPU le dolió.
Sí. Que los otros no me cedirán para sacarlos, tío. Bueno, a lo mejor Black Gogeta sí. Venga. Estoy harto de ver zombies. No le puedo hacer el agarre porque... Vale, la verdadera batalla. La verdadera batalla. Uy, uy, uy. Vale, ese poder no tira mucho. Vale, no quiero decir mucha cosa. Pero anteriormente en otra batalla estuvo muy tierno Zenzelbuffer. Esperemos que siga tierno conmigo. Se comporte bien. Yo creo que sí, ¿eh? Se comportará bien conmigo. ¡Ah! Cuando hablo sube el pan, tío. ¡Ah! ¡Sigue vivo! Cambio. Venga, pixel italiano. Vamos al mambo, detrás. Ya tiene que ir al máximo, las ráfagas le rebotan. ¡No, no, 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 no! ¡No, tío, no! ¿Eso es que no está tierno o yo soy Mancuso? Puede ser que sean las dos cosas, ¿no, gente? Puede ser que sean las dos cosas. Por cierto, estoy muy interesado en ver la serie esa que está tan de moda, que llevo escuchando durante mucho, 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 mucho tiempo sobre esa serie antes de que saliera. Porque se ve que hay un libro muy famoso sobre ella. El problema de los tres cuerpos. ¿Hay quien se ha visto esa serie? El problema de los tres cuerpos. Me la veré, supongo. Cuando tenga tiempo, en el 2050, por ahí. Nah, antes de tiempo, ya lo veréis. ¿Qué dices, tío? Oye, se me ve la vida azul. Pinta mal la cosa, ¿eh? 33. Mucho 3. ¡Tú! Si yo pierdo, gente, la victoria que tendrá el Team CPU no tiene ningún valor para mí, después de esto. O sea, yo no digo nada, gente. Si yo pierdo, no tiene ningún valor. O sea, el Team CPU está jugando de una forma muy marrana. Dale ahí. ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Hombre ya! Venga, Black Gogeta. ¡Uy, uy, uy! Tengo que ponerle a este nombre. O sea, este vídeo. ¡Uy, uy, uy! Gente. A este nombre, tío. Gamer 13, como me corrija, baneado. ¡Vamos! Dale ahí. Está hecho polvo, tío. Acércate, acércate, acércate. ¡No! ¡Pero acércate y cómete mi poder! Vale, Pixel Italiano sale de nuevo. Medio tiempo a cambiar. A ver. ¡Ahora! ¡No! No puede estar pasando esto, gente. Necesito carne. ¡Olis! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Y!
cuadradito puro hasta el final. Zenzelbuffer ha sido maligno y vas a pillar. ¡Vamos! No le quitamos mucho, tío. Es que tiene fuerza, así yo no tengo, tío. Es que la vida es muy injusta. Ya está, tío. Podría haber spameado y haber ganado, pero... El Team Jotaro y Jota en general son gente pulcra, limpia, de buen corazón. Se pueden subir en la nube voladora. No son como Ejem, que están todo el día mandando fotos más 18 y ese tipo de cosas. Con pensamientos oscuros, gente. Bueno, no oscuros, impuros. Mejor dicho. A ti. El suelo lava. No sirvió de nada, tío. No sirvió de nada. Lo dicho, esta victoria para el Team CPU no tiene ningún mérito porque el Team CPU spameó demasiado y el señor Jotaro es alguien muy respetable. Y lo más cercano a un dios, y no lo digo yo, lo dice Luz. Bueno. Tampoco te lo veo lo peor del mundo perder. Yo tenía un Potter y el Team CPU tenía 5. Y el Team CPU ha spameado mucho. Siéntanse orgullosos, malignos. Tiempo del infinito, dificultad super 2, cabeza de champiñón, transformación sí y ajuste del mapa no. Dejo el mando encima de la libreta y se intentó. Y lo saben, el Team CP1 ganó limpiamente. Huele a gato mafia mojado, gente. A pensamientos impuros, a cosas malas. Pues nada, besos y abrazos. Cuídense. Dúchense, malignos. Y Team J, levanten el ánimo. Se ganará. Y el J invicto siempre volverá. Bye, bye.